you <laughs> Hola, ¿cómo están? Bien. Eh, aquí veo que hay de varias carreras, no solamente mercadeo. Es chévere que estén acá como en esta conferencia. Es una charla, ¿cierto? En la cual, pues, vamos a hablar de neuromarketing. Mucha gente, por los que están en el medio, el neuromarketing es como esa magia que hay detrás de la publicidad y del mismo mercadeo. Ok. Eh, aceptemos a Juanse para que se siente. Antes de empezar con esta charla, quiero contarles una pequeña historia, ¿ok? Quiero que nos ambientemos en Europa, en una época donde las casas tenían chimeneas y solamente chimeneas funcionaban en esa época, ¿ok? Y había una empresa de jabones, de los normalitos, para la casa, para bañarse. Y una vez, un supermercado que ellos, al que ellos les vendían, les solicitó, un producto para limpiar el hollín que quedaba en las chimeneas. Los manes se quedaron, uy, ¿qué hacemos? No eran colombianos, entonces nosotros hubiéramos ya solucionado eso un momentico, alguna cosita y hubiéramos inventado el, el, la solución. Entonces llegó una de las familiares y le dijo, yo tengo la solución para el hollín, yo hago una masita con estos, con, con unos químicos caseros y eso me sirve. Pues sí, los manes hicieron les, les, les llevaron al supermercado la masita y la masita funciona a la perfección. Pero siempre cuando hay una gran invención, llega un problema. Llegaron los calentadores eléctricos. Entonces las chimeneas pasaron a segundo plano, entonces ya la plastina no se vendía, la masita ya no pasaba nada con eso. Y ellos desesperados, ¿qué hacemos con eso? Porque vamos a quebrar. Entonces, otro familiar del dueño llegó y le dijo, présteme la masita, yo me la llevo para mi era profesora, entonces yo me la llevo para mi clase entonces se la llevó para su clase y le dijo al niño vamos a jugar con la plastilina entonces empezaron a jugar con la plastilina chan, 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 y a los niños les encantó ok, voy a hacer un stop ahí ahora necesito tres víctimas aquí enfrente conmigo tres, rápido, uno, dos, tres que se paren aquí conmigo rápido, sin pena, no les dé miedo que vamos a hacer una experiencia inmersiva como en el metaverso listo, ¿cómo es tu nombre? Pobrecita, Ana María. El segundo y la segunda. Vamos, es rápido, es rápido lo que vamos a hacer. Es súper fácil. Ahí eh, ya llegaron las dos. La... <laughs> Pobrecita. Pero decir, quédese aquí para, quédese aquí para. Usted también ya le tocó. Sí, le tocó, ¿listo? ¿Tu nombre? Mario, María, Sofía. Sofía. Bueno, ustedes si ven la marca, van a quedar calladitos, ¿ok? Hagan en el centro para yo, poder, pero ustedes van a cerrar los ojos. Cierren los ojos. Tranquilo, no les va a pasar nada. Es una experiencia religiosa, mágica, neuromarketing, magia. No, pero cierren los ojos bien. La del centro. Va a, va, va, va a oler y me va a decir qué marca es. Sí. Hmm, pobrecita. Listo, vamos a empezar con usted. Sí. No me va a decir la marca. ¿Ya sabe qué olores? Me suena. Me suena. Sí. Bueno. Vamos con la segunda sí. víctima. ¿Ya sabe qué marca es? Sí. Ok, la tercera, y por ya está. Subiendo. No vaya a abrir los ojos porque se quema. ¿Y por qué abre los ojos? Sí. <laughs> no me haga trampa. No, ya, ya, sabe, ya, sabe, ¿Ya sabe qué color es? Ella no sabe qué color es. Ni, ¿No? ¿No lo identifica por ningún lado? Pues, ay, ya sé. Sí. Ya. No me gusta. Ya. <laughs> Parecito. Bueno, hay una excepción. Ahorita hablamos de esa excepción de la regla. Bueno, ahorita sí, ¿ya identificaron la marca que es ese celular? Sí. Bueno, entonces abren los ojos. ¿Qué marca es? Play Dog. Okay. Play Play ¿Por qué se acusa de esa marca si puede ser cualquier cosa en el mundo menos Play -Doh? No, no, se va a Ah, ¿estás traumatizada con esa marca? Sí, es Play -Doh. Entonces, ahí ya estamos hablando, mire con los sentidos, o sea, ya entraron a los, se conectaron los sentidos. Pero el dato curioso de esta marca, aunque en esa época no existía el neuromarketing, es que Entonces, este eh, es el segundo, se pelea el, 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 el primer puesto y el segundo de los olores más recordados en el mundo. Y tengo regalo por haber, por haber participado. Les voy a dar tres entradas a, la, a mi discoteca a la social para que vayan a rumbear cuando quieran. Listo. Muchas gracias a la que tenía mío. Se quemó, le pasó algo. Nos llamamos a un. Esas son las experiencias de gratificación. Venga, se las, se las firmo, ahorita se las firmo Ay. y se las paso, ¿listo? Pero entonces, ahí es donde jugamos ya con los sentidos. Mire lo que logra una marca. Sin que la vean, ya usted la identifica automáticamente el cerebro dice, es play dog. Creo que la niña, la primera, tenía un trauma porque, dijo, ¿qué cosa tan fea? Algo le pasó, se la comió, es una hamburguesita y se la comió. Eh, bueno, y el, eh, 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 ese, esos olores... ¿Cierto? Son los más famosos en el mundo, los que más recuerda a la gente en el mundo. Se pelea el puesto con el champú de Johnson, el de No más lágrimas. Ese olor es súper recordado. Es más, eh, la mayoría de los hombres, cuando nos independizamos, compramos el olor de jabón que utilizaba la mamá. ¿Ok? Porque nos recuerda a la casa. No estoy solo, pero tengo, pero estoy, tengo el jabón de mi mamá. Entonces, mire, eso es lo que hace el neuromarketing, activar sentidos para que la gente genere una una recordación y más más adelante la compra. Pasamos aquí, ahorita sí. Yo no me he presentado. Primero síganme en mis redes sociales, escaneen el QR, los invito a que me sigan. Okay, van a poder conocer un poquitico más. Yo soy un man que les voy a contar un poquitico de mi historia, Cortica. Yo entré a la publicidad del mercado por accidente. O sea, yo era DJ, fui DJ muchos años de una discoteca muy famosa en la ciudad. Alcanzé hasta hacer música electrónica en Europa y en Estados Unidos. Pero un día llegó, no, ya me aburrí. Quiero ser. Vamos a hacer, vamos a. yo hacía la publicidad, pero no sabía qué hacía. ¿Ok? No tenía como las bases de, de, de saberla. Y gracias a, a libros, a tutoriales de amigos, empecé como que, bueno, uno puede hacer diseño, estrategia, tan, tan, tan. Y yo empecé a repartir volantes en la calle. Tú, 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 repartí yo feliz, pero yo siempre les daba estrategias como a la a los eventos, de eso es porque no hacen esto, ta, ta, ta. Cuando una vez el dueño de la marca me dijo, venga, ¿usted no quiere ser gerente de marketing de, 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 de mi empresa? La empresa se llama Jucaramácara, fue una de las discotecas más grandes en Colombia y en Estados Unidos. Yo terminé siendo gerente de marca para esa empresa. Entonces pasé de volantes a un año ya ser gerente de marketing de eso. Hasta el sol de hoy sigo siendo y pasamos a ser, yo ya soy, eh, ya soy el, sigo siendo el, el gerente de marca, pero en la, en la parte ya de conciertos. Yo trabajo con artistas como Andrés Cepeda, Fonseca, Santiago Cruz, Residente, Jay Balvin, RBD, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Es más, de RBD lo otro a la marca Bucaramanga para que acá la primera vez. Para que los que les ya están andando con el boom de eso. Vamos con el primer videito para resumir lo que yo hago en mi carrera. Soy mercadólogo, soy publicista, eh, experto pues en eventos masivos. ¿Ya me siguen? Si no me siguen no hay premio. Ay, ahí sí, ¿no? Eh, jugando con el cerebro. Vamos con el primer video para que entiendan un poquitico de lo que yo hago. Esto fue lo último que hice. ¿Eres el arroyito? no te necesito. Me acostumbré a ser tu sombra bien. En mi casa en mi centro. Nunca tuve mucho tiempo. ¿Cómo la estamos pasando esta noche, Cani? Bueno, y ese es como el resumen de mi vida año por año ya llevo 10 años haciendo eventos, 22, 25 conciertos en sol Out, okay. eh, en pandemia yo creo que fue una de las experiencias más raras que tuvimos, pero nos fue muy bien a nivel de, de conciertos, trabajo también para Colboletos como, como parte de la de estrategia en diseño, eh, con la empresa Colboletos que es los, los de la arena Cañavera Alejo, también asesora cirujanos plásticos, como estaba comentando yo ahorita, eh, hago reuniones en salas de cirugías, para definir las estrategias de, de marketing de la, de la clínica de cirugía plástica o algo, entonces ya sé toda clase de cirugías. Ok, ya me las sé de memoria. Entonces llevo ya también alrededor de seis años con, con cirujanos y tengo una empresa que hace todo lo que es tecnologías web, desde la más básica a los inmersivos en el metaverso. Ok, ya estamos desarrollando otra marca que es para juegos también inmersivos, que ya tenemos un, se llama New Mac Lab, que ya estamos desarrollando jueguitos pues inmersivos. ¿Ya me siguieron? Seguimos con la conferencia. ¿Ok? Aquí me devolví. Aquí. Listo. El corazón tiene motivos que la razón ignora. ¿Cuántos de aquí no se han enamorado? Ay, también no, yo no. no. Usted, usted, usted tiene cara de que. No. Ah, gente. Por eso, también. ¿Ok? Eso es lo que hace el neuromarketing. El neuromarketing ha sido sobreexplotado. Y lo han vendido como que no es que ya hacer neuromarketing de una va a vender, no. Eso es una cadena de estrategias y de, y de cosas que se tienen que hacer para que funcione, ¿OK? También depende de dónde vivamos. Yo no le puedo ir a vender jabón rey a un man en Rusia. Déjame decir esto qué es, ¿OK? En cambio, aquí el sabemos que eso nos sirve para limpiar la ropa, para que el champú, para bañarnos, para quitar el ojo, lo que sea, ¿OK? Entonces, es la tropi tropicalización de la marca también nos sirve. Entonces, el neuromarketing, eh, Debería llamarse más bien marketing de las emociones. Ok, porque aprendemos de las emociones para aplicarlas a, un, a, un, a, un, a, un, a una marca. Por ejemplo, cuando yo hago los conciertos, yo digo, Andrés Cepeda, le mando un saludo a la gente y ah", ¿ok? o llega J, Barbie, hey, J. y ay, wow. ¿Entendés? Entonces, esas emociones que genera el producto, pues uno las investiga. Entonces, en Colombia, ¿qué está de tendencia? Entonces uno investiga esas tendencias y le va adaptando a las emociones que provocan aquí me, ya listo esto empezó en el 2012 o sea el neuromarketing es relativamente nuevo aunque la historia que les comenté ahorita es de los 50 ok pero mucha gente no, lo, no no sabía por qué pasaban esos efectos de que se recordara un sabor un sonido un olor y eh, en la década del 90 al 2000 se hicieron investigaciones a nivel mundial y fue el, el, el la década del cerebro y se investigó mucho sobre ese ese tipo de de, de, de cosas que pasan en el cerebro. No se ha descubierto en total. O sea, el, neuro, el, neuro, el neuromarketing es una, es una rama de la, del marketing que todavía está investigando, porque todos los días aparece algo, algo diferente. Porque muchas veces nos han dicho, es que el, el, el humano solo funciona con el 10% de su cerebro. Es mentira. El humano funciona con total, porque si funciona con el 10%, no nos moveríamos. ¿Ok? Entonces funciona con... Sino que activa diferentes zonas según eh, como la... Lo que estemos viviendo, ¿ok? Entonces, el neuromarketing, como sí, empezó en este año, en el 2002. Y ya empezaron a focalizar muchas campañas a este tipo de experiencias, ¿ok? Adivinen quién es la mamá del neuromarketing a nivel mundial. ¿Qué marca? A ver, un arriesgado. ¿Y por qué lo está diciendo bajito? Dígalo sin pena. ¿Quién? Dígalo duro para que lo escuchen. Coca-Cola. Gracias a Coca-Cola es que existe la Navidad y el Papá Noel como lo conocemos. Gracias a, a Coca-Cola es que nos da nos da felicidad ver osos polares tomando Coca-Cola con adornitos. ¿Ok? Entonces, esas emociones que, que da ese, esa bebida nos hace, nos hace sentir ¡Wow! ¿Entendés? Así el producto, a muchos no les guste, pero usted dice Coca-Cola, no, usted no acuerda de la bebida en sí, se acuerda de lo que vio el comercial, la canción, lo que hizo. Entonces, esos activadores son los que les, eh, la, las marcas utilizan para vender. Va, vamos a. Nosotros tenemos. Nosotros también tenemos cositas muy, muy. Investigaciones muy chéveres en neuromarketing en Colombia. Nosotros tenemos jingles navideños que se convirtieron en villancicos y son de, de, de marcas famosas. del granito de café, la Navidad. Na, 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 y usted ya escucha la canción y dice Navidad. Y es de Café Águila Roja. La, 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 es un comercial de, de Café Águila Roja. Entonces mire todos esos activadores y ahí ya no se. Nos produce como ese tipo de recuerdos. Después de estas investigaciones, ¿cierto? Llegamos nosotros, los mercados, lo que dijimos, aquí podemos aprovechar nosotros el mercadito y hagamos investigaciones interesantes. Lo que les dije, mucha gente no, no, no crean cuando les vendan algo, es que neuroratoria, neuro, yo no sé qué, porque a todo le meten neuro, como está de también de moda la palabra fitness. ¿Ok? Gaseosa fitness, masa fitness, zapatillas fitness, todo es fitness. Esas son temporadas. Entonces, cuando sobreexplotan mucho eso, se pierde la seriedad de lo que se hace en la estrategia. El neuromarketing simplemente es aprender a investigar las emociones y aplicarlas en una estrategia de marketing. ¿Ok? Vamos a aprender. Si usted quién tiene aquí emprendimientos, alce la mano quien tiene emprendimientos aquí o una idea de emprendimiento o algo. Les voy a dar truquitos como para que también lo apliquen. Les voy a dar la clave del éxito en la que los que están estudiando publicidad o marketing o quieren hacer publicidad o marketing a algo. Recuerden, el marketing, aparte de que si tiene palabras raras o que no entiendan, simplemente eh, es las relaciones que tiene usted con otra persona. Acuérdese, cómo enamoro yo, cómo le hablo a mi familia. Eso nos ayuda a nosotros a, a generar estrategias. ¿Ok? Y ahorita, después de pandemia, la personalización se volvió súper importante. ¿Ok? Y aquí en el marketing puede sacar provecho y ustedes, sin máquinas gigantes ni nada, pueden empezar a tener como ese tipo de cositas. Bueno. Retomando aquí, rapidito, es ¿Cómo se llegó a esas investigaciones? Pues con resonancias magnéticas, eye tracking, eh, pulsaciones de sudor, con electrocardiogramas, o sea, para saber las emociones que causaban. Y, eh, hubo, y hubo resultados muy, muy mm, interesantes en, la, en, esta, en este cuento. Pero vamos a conocer ¿Aquí ya cambiamos o? me me cambiarlo ahí, por favor. No, porque no me está Entendamos nuestro cerebro. ¿Okay? Todos tenemos cerebro y todos estamos aquí conectados con esta máquina misteriosa que cuando la sabemos manejar podemos manipular o podemos eh, llamar la atención en lo que queremos. ¿okay? Eh, Coméncense de esto. El, el neuromarketing no es manipulación. ¿okay? Ni un mensaje subliminal. Es más, los mensajes subliminales no funcionan. Si, si les han dicho eso, eso, eso no funcionan. Nunca han funcionado. Porque usted tiene una conciencia, inconscientemente su conciencia le dicta qué debe hacer correcto, qué debe hacer incorrectamente. Si a usted le parece natural robar, entonces su conciencia es natural robar. No si, natu si a usted le parece natural defender a sus amigos, es natural defender a sus amigos. Entonces, los mensajes subliminales y la manipulación no van aquí. ¿Que los han utilizado para eso? Sí, obviamente. Y vámonos a la, a, a la época de la Segunda Guerra Mundial con Hitler. O sea, ese man hizo una publicidad gracias a, lastimosamente gracias a a la segunda guerra mundial es que existen las bases de la publicidad del mercadeo en estos momentos y todavía se sigue rigiendo muchas cosas gracias a esa guerra, pero fue pues, utilizada para el mal. Aquí lo utilizamos para el bien, ¿ok? Si usted quiere vender su malteada fitness o su ropa, aquí va a aprender estas estrategias. Vamos a la parte ya de datos, ahí cambia. Así, ah, este proceso. Nosotros tenemos muchas partes en el cerebro que ni me acuerdo completamente ni se van a acordar ustedes. Pero las principales que nos funcionan a nosotros, ¿cierto? En, la, en el área de compra o del marketing son estas. Por ejemplo, la amígdala. La amígdala es la que nos gestiona las emociones, la que nos hace sentir felices. Como por ejemplo, cuando gana el Cali o gana el América o pierde el Cali o pierde el América, estas emociones, vea, de aquí salen. ¿Ok? Todo eso lo maneja una zo una zonita, véala, aquí está, ¿ok? La ínsula. Ejemplo fácil. ¿Qué celular usas? Android? Uy, gas, qué asco. Esta es la zona. Se activa esta zona, la del asco, la del desprecio. Es más, cuando a usted no les gusta un vendedor, esta zona se encarga de comunicarse con las otras y decirle nunca más en la vida si le cambian el vendedor, no compren esa marca. ¿Quién les ha pasado con algún alguna algún alguna experiencia maluca? Esta encarga de decirle que asco, no más, suerte, y no quiero, y no quiero, y no quiere, y el cerebro se sella y no quiere. ¿Ok? El hipocampo. El hipocampo es una zona que es simplemente el disco duro, Ay, como que nos maneja la memoria. Va guardando esas experiencias para bien o para mal. ¿Ok? Y acá tenemos esta belleza que tiene nombre raro, el núcleo cumbes, ¿cierto? Que es el deseo y el placer. En todo sentido, el placer. En todo sentido, buscamos una, una recompensa a algo. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted un hombre, usted busca ¿Usted ¿qué me va a dar? ¿Me va a dar otra de a la social? Entonces, eso es como que nos genera esa recompensa que buscamos nosotros con, con algo. Uno no se tiene que acortar de esto, porque uno, uno no va a decir, no voy a hacer una campaña para la ínsula. Entonces, no, que eso le tiene que generar asco. No, o sea, simplemente le estoy mostrando aquí los, las partes cerebrales que nos funcionan a nivel de neuromarketing, que se han investigado. ¿Ok? Y que generan. Eh, a ver, quiero que se imaginen cuando el cerebro se activa algo, alumbra como un arbolito de Navidad, como lucecitas de un arbolito de Navidad. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando te di la boleta, wow, sentiste chévere. Entonces, tu cerebro, o sea, se, se, ¿qué, qué, ¿qué parte crees que se activó de tu cerebro? Mirando este, este resto de nombres aquí. La, mig, la amiga la reactivó cuando dijiste, uy, qué asco este olor. Y la ínsula. ¿Ok? Porque te regeneró una emoción y te la conectó con. Con, con, un, con algo de asco, algo te pasó con eso, ¿ok? Pero cuando te di ya la boleta, el factor de recompensa, se te activó ¿la? ya esto con otras zonas aquí. Y eso se conecta, se comunica a punta de dopamina. Dopamina para arriba y dopamina para abajo. Entonces, como para que lo entendamos fácilmente. Ya vimos aquí como las partes cerebrales, cerebrales comprometidas con el neuromarketing y según los estudios. Obviamente van a salir muchos más estudios, sino que son muy caros, ¿ok? Eh, les recomiendo que un, un autor que se llama Martin Imstrom, ahí explica cómo hacen esas investigaciones, y se le fue en ese libro 7 millones de dólares para hacer investigaciones que han servido, pues, como para pilares. Ahí está metido desde investigaciones que se hicieron para marketing para el Vaticano, para los reyes de Inglaterra, para Coca-Cola, para Pepsi, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Es más, aquí vamos con un ejemplito chévere. ¿Sabían que eh, la, la la monarquía en especial los reyes de Inglaterra todo eso que ustedes ven que está pasando son asesorados por expertos en marketing y neuromarketing les dicen quieren que la gente hable de ustedes un embarazo un matrimonio y si es una muerte está mejor porque eso le genera a la gente wow hay que ver y miren toda la gente se centra en ir a verlos mueve el turismo de un país y todo mire todo lo que todas las emociones que, que genera es más, hasta el que odia, que se va con esta, la monarquía también habla y la publicidad, bien o mal hablada, sirve. ¿Ok? Cuánta gente dice, no me gusta Coca-Cola, me voy por Pepsi. Está haciéndole publicidad a las dos y no falta el que dice, nunca he probado las dos, voy a probarlas. Ya generó una compra. A punta de odio. ¿Ok? Y eso lo vemos mucho en la política actualmente. Eh, eh, el odio y el amor, el odio y el amor. Entonces, todas estas zonas están aquí metiditas que se activan. Bueno, aquí ya nos vamos. Pero la clave de todo es el núcleo a cumbres. Esta sonita. Mira cómo aquí estamos viéndola, cómo se alumbra. Se le dice NAC. Y esta puede ser el botón de compra o la llave. Aunque realmente no hay un botón de compra que se no es que yo activo esto y ya no, porque dependen de muchas cosas, muchos factores. ¿Ok? Si usted, yo le digo, yo la quiero enamorar, pero si usted no me gusta. Me toca hacer un trabajo durísimo para que a ver si sí o no. Pero este, este sectorcito, el núcleo Cumbes, nos ayuda a generar, bueno, si yo hago tal, si yo, hago, si yo compro tal cosa, ¿qué recompensa voy a tener? ¿Ok? ¿Qué producto, a ver, hablemos, qué producto nos genera una recompensa grata o que, 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 que nos funcione como una recompensa grata en estos momentos? Lo tenemos en las manos y lo utilizamos 24 a 7, casi 24 a 7, las redes sociales. Y las redes sociales están diseñadas así, para activar esta zonita. Porque cuando usted recibe una notificación, ¡pum! María ha publicado que no le gusta el Playbook. Van a mirar por qué no le gusta. ¿Entendés? Y eso es lo que pasa. Recientes investigaciones, y es más, que se hicieron con Netflix, le preguntaron a la gente de Netflix, ¿qué les falta a ustedes para que sea más rentable la marca? Le dijeron que la gente no duerma. Entre más la gente la tengan viendo una plataforma, más actividad van a tener, más, más, eh, más pueden rastrear a una persona y saber qué gustos pueden y qué venderles, de qué, qué, qué productos venderles en la misma plataforma. Entonces, ahí juega esto. Esto nos sirve también no solamente en marketing, o sea, si usted le dan, si usted, por ejemplo, yo les hablo eh, el, eh, un abrazo de la mamá. ¡Wow! Eso también activa esta zona, que es la recompensa de sentirse querido. ¿Ok? Estas recompensas, lo, lo, exagerar de esto, porque eso aquí es dopamina y otros químicos que hay en el cerebro, también generan adicción. ¿Ok? Sí, hablémoslo. Adicción a las drogas. ¿Ok? Entonces, el neuromarketing también se cuida mucho de generar ese tipo de adicciones, porque si no, estas zonas, que son las zonas de recompensa, los sistemas de recompensa, se bajan los niveles. Entonces, ya, ya no quiero, ya no, ya, ah, un, un comercial de Mercedes-Benz. ¡Wow! ok, entonces ya se, le, se, se pierde el factor sorprendente entonces cuando uno hace campañas, pensadas en neuromarketing, hay que tener como el factor de recompensa, sí, pero pues no tanto porque se me va a aburrir, o a usted no les pasa que cuando les dicen hay, hay comida gratis en tal restaurante, todos los días usted llega un momento que ya como que, ah, otra vez dos por uno, otra vez la misma promoción, otra vez lo mismo, Apple hace eso cuando han visto Apple en oferta, dos por uno el iPhone 14? Nunca. ¿Por qué? Porque ellos saben que otras zonas pueden investigar. Aquí vimos todas las zonas que podemos molestar el, molestar el cerebro. ¿Entendés? Y esta, y esta zona aquí Apple ah, pues la tiene clara desde siempre. Primero jugó con el minimalismo, después jugó con un estilo de vida que ya lo hemos visto como varias veces en ejemplos de marketing, ¿cierto? Pero ante todo, nos vendieron, nos, nos venden, que es que usted es otro, otro nivel si tiene iPhone, ¿ok? Y este ejemplo está en libros. Que muchas veces se, se, se comprobó y la mejor marca de, 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 en dispositivos móviles es Sony Ericsson, una marca que yo creo que más de uno ni conoce, pero a nivel de tecnología las tiene desarrolladas hace más de 15 años y iPhone apenas está lanzando esas tecnologías, pero nos vendieron eso, el estilo de vida de iPhone o de Apple nos hace, yo quiero ese teléfono, yo quiero el iPad, yo quiero eso y eso está bien, porque culturizaron no, a la gente, la evangelizaron para que pasara eso. Y aquí es donde uno juega, dicen, vea lo que pasa, un color blanco. ¿Cierto? Si yo le digo, necesito un participante, participante, con un cuaderno y una hoja. Rápido, rápido, uno, 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 rápido. No, ya ganó, ya los que ganaron, no. Sin miedo, hágale que vamos. Bueno, va a subirlo a, a, a dos participantes. Uno, ya, uno por aquí. Rápido, es rápido, es solamente una cosita. Vea, tenga mi, mi bolígrafo. escribo aquí, ya. Escribo. Hágame el logo de Apple. Usted también lo va a Ah, no. Hágame el logo de Apple. El logo de Apple. Tan, 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 tan. Todo el mundo sabe cuál es el logo de Apple, ¿cierto? Ya, no, 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 no. No, Ay, no pues al carro no. O sea, ya, la idea principal de tu logo. ¿Cuál es el logo? ¿Listo? Ahorita hágame el logo de IBM. Hágame el logo de IBM. ¿Quién sabe el logo de IBM? Si miran en Wikipedia, ni Google, ni nada. ¿Te lo sabes? ¿No te lo sabes, cierto? ¿Qué pasó ahí? IBM, IBM fue una de las empresas más importantes en el mundo y gracias a, a, a esta empresas que existen los computadores que tenemos en la casa. Existen el Windows, existen muchas tecnologías que vemos ahorita. ¿Qué pasó con IBM? IBM se volvió muy corporativo. Simplemente se concentró en hacer tecnología, hacer tecnología, hacer tecnología y chao. Apple empezó con sus lanzamientos. Voy a lanzarles esta nueva botella iWater. ¿Ok? Y esta iWater. Entonces... Eh, hizo que la gente, wow, me está llamando, me está personalizando las cosas. Es más, si usted entra a la tienda de Apple, le personalizan el producto si quiere y se lo marcan. Entonces, mire, todo el mundo, ¿quién, no, quién conoce el logo de Apple? Alcen la mano. Todos, ¿no? Una manzana mordida. Todos. El de IBM son, son, es, las, es IBM escrito, pero con rayitas, para que se lo aprenda. Bueno, tenga, premio, recompensa, dos boletas para la social para que vaya, ¿ok? Ahí ya entendimos la función de nuestro. Eh, ¿Me puedes ayudar, por favor? Ahorita sí. Ah, aquí vamos con otra prueba. Necesito una persona que se pare aquí. Yo. Rápido. Venga, yo para acá. ¿Eh? Esa es la motivación. El premio. Ah, ya. Pero ya dejaron las boletas. Vamos. Bueno, listo. No, no, no mire la pantalla. Yo le digo cuando. Ustedes van a mirar la pantalla. Y usted también va a mirar, pero me va a señalar con este botoncito. ¿Qué es lo primero que ven la, ¿qué, qué es lo primero que ves? Me señala. Ah, sí, ¿qué es lo que me llama la atención de la imagen? Ok, me la señalas. Uno, dos, tres. Me vas señalando como en orden qué es lo primero que ves. ¿Listo? Siguiente diapositiva, mi querido amiguito. Y empezamos con un ejercicio de neuromarketing que se hace mucho. Listo. Vamos a verlo rápido. Yo te volteo cuando quiero, pero me vas a señalar. Uno, dos, tres. ¿Listo? Ah, dale. Señálame, ¿qué es lo Uno, listo. ¿Qué más ves? ¿Cómo? Dos, ajá. Bueno, Tres. Y el título de carrera? El título de carrera. Listo. ¿Cómo te llamas? Isabela. Isabela, ¿merece el premio? Pero no ha hecho nada. Fíjate que te mostramos nada más que hicimos. Mire cómo automáticamente su cerebro, tin tin, 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 señaló. Ella no venía predispuesta, ella no venía, no conocía. ¿Conocía la imagen? Ay, no, ya, ya la vi en Google. No, pues ya, ahí No, pero mentiras. ¿Viste que automáticamente tu cerebro te, te manejó así como ratatouille? Se fue. Eh, pásame la diapositiva. Vemos el resultado. Vea. Lo mismo que usted señaló. Lo mismo. mire Pero lo primero que viste. Estas son las zonas más importantes. ¿Qué es lo primero que vio la persona? El bebé. La cara de bebé. ¿Entendés? Eso hay una teoría que se llama el, 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 la teoría de los ojos de perro. Y nos ya la teoría de los ojos de perro. ¿Y por qué existe esto? Ustedes han visto el gatico de Ya tengo doy premio. Hay premio para ti también. Tenga, tenga, tenga. Premios para todos. Gracias, gracias. Un aplauso porque se, se lanzó a la... Listo. Entonces, la teoría de, de los ojos de perro se utiliza mucho y es porque al humano, me puedes devolver una diapositiva, por favor. Les explico aquí rapidito. Automáticamente nos conecta una cara de bebé, frente amplia y ojos tiernos. Ustedes la han visto en la película de Check, el gato. Cuando hace la cara de oh, no, ya nos conecta automáticamente con eso. Esa teoría utiliza mucho para los personajes que, por ejemplo, las mascotas de las marcas, frente amplia y ojos grandecitos así tipo tiernos bebés. Y eso automáticamente nos nos conecta con una marca, ¿ok? ¿Qué marca era la que ve? ¿Qué marca era la que estaba en la imagen? Sí. No, pero ya leyéndolo. Mira, o sea, mucha, funciona para cualquier marca en últimas porque ella no acordó ni el nombre. Vio fue la imagen del bebé. Entonces hay que saberlo trabajar. Pasemos diapositiva. Otro otra voluntario, ¿quién quiere venir? Pa pase pasemos una diapositiva, una diapositiva. Listo. Pasame para atrás, por favor, atrás. ¿Cómo es tu nombre? Daniela, venga otra víctima. Daniela. Este botoncito, ¿ok? Y vas a decirme qué te llama la atención. Bueno, no, tu cerebro nos va a decir porque te va a engañar solito. Pasemos la imagen y voltea. Me llamas. ¿Qué te llama la atención ahí? Este. Listo. ¿Qué más? La mujer. La mujer. Sí, pues. Listo. Quédate aquí. Mira lo que hizo el cerebro de ella. Se, se, esto, esto se puede llamar caja de tigre. O sea, no centralizó todo sí. en esta zona. Mira. Y mira, inconscientemente, eso ahorita explicamos este fenómeno. ¿Qué? donde mire el personaje en la publicidad, el cerebro automáticamente va a ver primero esto. ¿Ok? Nosotros tenemos vista periférica. Entonces, ella automáticamente ya vio aquel champú y mire, porque está mirándolo. Esto cambia si la persona mira de frente. ¿Ok? Como lo del bebé. O sea, no, mire que ella, la, la persona no mira ni el logo, ella, ella no mira el logo de una. Aquí sí de una. ¡Tum! Porque mira, estaba señalando. Y esas son las zonas fuertes que viste. Mira, las tres horas que tú señalaste, Daniela. Entonces, ahí vemos de que el neuromarketing eso eso se hace con eye tracking okay con una maquinita que te va señalando el ojito espérate Daniela, dámosle premio el premio porque sí una postobón para ella gracias bueno ahorita pásanse las firmas porque si no sin mi firma no entran. esa es la clave están desactivadas en este momento pero aquí les muestro lo que hace el neuromarketing a nivel práctico experimentos rápidos que nos ayudan a generalizar a generalizar como la idea de Cómo nuestro cerebro funciona y automáticamente nos activa. O sea, uno es como, uno funciona inconscientemente muchas veces. Es más, la mayoría de decisiones se toman 10 segundos antes de que usted diga sí. O sea, si usted le da un besito a alguien, ya usted tomó la decisiones de 10 segundos. Y su acción pasa a ser sí. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tiene que tener en cuenta con el neuromarketing. Pasamos de diapositiva. Venga, ya, ya, aquí. Hablemos de los tres cerebros. No tenemos tres cerebros internamente, no se vayan a meter en la tranquilo, ¿no? Sino que son las capas de desarrollo que ha tenido nuestro cerebro, ¿ok? Son postulaciones científicas para facilitar como la investigación de los mismos, ¿ok? Pero aquí les voy a hablar como principalmente qué hace cada cerebro y para qué nos sirve. Así pueden llegar ustedes a la casa y, ¿Estás a, cuando la mamá le tiene la chancla, estás haciendo con tal cerebro. Y ya le vamos a dar con ejemplos, ¿ok? El, el cerebro reptiliano. No son los que los mitos y las conspiranoicos, que los reptilianos y todo no. el cuento, no. El cerebro reptiliano fue el primer cerebro que tuvimos nosotros, ¿ok? Cuando empezamos con la evolución. Pues es el cerebro instintivo que nos ayuda a, a hacer cosas normales, respirar, si escuchamos una explosión, huir, ¿cierto? Hacer cosas básicas, o sea, instintivas, acuérdense de esto, ¿ok? Por ejemplo, eh, usted, sea, usted la asusta y, ah, reacciona automáticamente así. ¿Ok? Es más, les voy a enseñar un truquito para que analicen la gente cuando estén hablando con ellos. ¿Ok? Esto es neuromarketing de nuestro cerebro reptiliano. Cuando una persona miente, mírele a la cara, la persona se va a empezar a tocar la boca o a tapar, o a tapar la nariz. ¿Y eso por qué? Cuando somos bebés, cuando un niño miente, ¿qué hace? Se tapa la boca, así, pero es súper expresivo. Pero nosotros vamos creciendo y lo vamos mimetizando, volviéndolo más pequeño, más. No, usted. bueno, pues esas son las neuronas de espejos que ya le explicamos. Pero cuando ustedes vean que una persona miente, mire que se empieza a tocar la boca. Automáticamente una persona empieza a tocar la boca. Ya usted tiene que ser muy experto, pues, para no mentir. Pero el humano inconscientemente lo hace y lo hacen todos. O sea, no importa la cultura, pero es una cosa que hace instintivamente. Entonces, aquí jugamos con nuestro cerebro reptiliano, que fue el primero, o sea, el que fue evolucionando con nosotros a reaccionar, porque antes éramos cazadores, imagínate, entré en una cueva asustado todo el día. Entonces, no queda con mi cerebro, tiene que estar alerta. Después pasamos a este cerebro, el límbico, que es un cerebro viejo. ¿Ok? ¿Qué hace este cerebro viejo? Emociones, emociones, y lo utilizamos mucho. De aquí parten las depresiones, las felicidades, las compras sin razón. Porque nos enamoramos, ¿Por qué somos sociables. De aquí sale la sociabilidad. Un humano sin, sin, sin ser sociable se enloquece. Así está ya investigado por psiquiatras, psicólogos y todo el cuento. Nuestro cerebro límbico son todas esas partes del cerebro que nos acumulan las emociones. Ok, entonces ya saben, si su mamá le tira la chancla, ¿qué cerebro está utilizando? El reptiliano instintivamente volvió a alguna... de Asteman Notin, ahí ya está. El límbico es cuando nos enamoramos. No de una persona, de la Coca-Cola, del iPhone, de lo que sea. El límbico aquí entra. Ya que hasta el neocórtex, que es el cerebro más nuevecito, el último modelo, llévelo. ¿Ok? Y eso es sido evolutivo. El neocórtex son las cosas que, ¿qué? Muy sofisticadas, que hacemos muy sofisticadas. ¿Ok? Cálculos lo que es ya la invención en sí, o sea, y solo lo tienen los mamíferos, no lo tiene ningún otro animal, ningún otro animal tiene este, este, esta parte, esta parte desarrollada, el neocórtex, ok, entonces por eso es que nosotros podemos montar en un avión y volar, ¿entendés? Por eso cuando nos dicen, promoción, lleve dos hamburguesas por 20 mil pesos, es una hecha calculadora, ahí estamos trabajando con el neocórtex, pero entra la emoción. Uy, pero es que dos hamburguesas por 20 son 10 lucas. No, si sí, vamos, no, haga, le camine. Entonces, ahí ya, ahí ya trabaja el reptiliano, que es el que nos da la hambrecita. ¿Ok? Entonces, entendimos esa parte como en el neuromarketing, lo que hace el reptiliano, instintivo, que las marcas utilizan eso a lo que dé. Las aseguradoras, evita que tu casa se queme. Aseguradora, ta, ta, ta. Reptiliano, se va a quedar mi, mi casa, tengo que asegurarme. Y esto lo utilizan mucho para las mamás. Y en comerciales de mediodía, ¿Ok? ¿Qué pasa ahí con los comerciales de cuidado que tu bebé se le queme la colita? Utiliza crema número 4. Y la mamá dice, hay que cuidarlo, hay que cuidarlo. ¿Ok? O cuando llegamos a la Navidad y nos colocan los, los jingles que estamos hablando ahorita navideños, el límbico, emocional, a comprar café águila roja, o el de la 14 que ya no existe. También teníamos el, el comercial de la 14 que nos recordaba. Ahí está el límbico. Y el neocortes es descuento hoy en para la vela. compra, ¿no? Da, da, da. Ahí, cálculo, dos por uno, ta, 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 ta. Ahí ya sabemos, entonces, la próxima vez que ustedes los cuenten, un dato interesante, así hablando. Ah, dos por uno, ah, esto es mi neocortes. para que sepan. Cambiemos la diapositiva, a ver aquí, ya, ya aquí pasamos. Listo. Todas estas funciones se pasan a unos marcadores somáticos, se llaman, marcadores somáticos. Coloqué los huevitos porque es que sí somos ah. estados de ánimo totalmente adivinados, eh, o sea somos un, una combinación de emociones súper raras un, un ratico estamos felices, otros tristes, otros con duda, otros no de sé qué entonces los marcadores somáticos nos influyen mucho, ¿qué son los marcadores somáticos? simplemente son las experiencias que se combinan con emociones con emociones y se guardan en nuestro cerebro para próximamente ser consultadas entonces por ejemplo eh, ejemplo tuyo ¿Qué te pasó con el play doh que dijiste? No me gusta ese olor. Porque porque no me gusta. De chiquita que no le gustaba mucho eso y no se me hacía ver la cabeza. Es bueno, esos son los marcadores somáticos, ¿ok? Los marcadores somáticos graban experiencias buenas o malas. Entonces ella no está propensa a comprarnos un play doh porque ya tiene una experiencia previa, ¿ok? entonces eso es simplemente los los, los marcadores somáticos. Cuando hagan contacto con un cliente, una marca, es más, si ustedes van a hacer negocios, ¿ok? Se lo digo, pues, por experiencia propia, traten de, familiarizar, de familiarizarse con la persona. ¿Ok? Háblenle de temas diferentes a la negociación para que, para que se vuelva más personal y así que sea más fácil la negociación y tenga estos marcadores como, creen unos marcadores como, de, ay, qué man tan agradable. El man sabe. Les voy a contar un ejemplo que me pasó. Yo una vez casi pierdo dos mil dólares en una reunión, porque la señora no quería comprarme un servicio. Y yo, ¿qué hacemos? Y mi socio tampoco en esa época no sabíamos qué hacer. Y justo vi un libro que yo me había leído en la biblioteca de la oficina. Y yo le dije, ¡ay, mira que ese libro cuenta! Y la señora se conectó con ese libro. Vea, yo, esa fue mi primer, mi primer paga en publicidad: dos mil dólares. Los sacó de la caja fuerte y téngalos. Simplemente porque le cambié el tema y se lo volví personal. si me conecté con algo que le gustaba. Entonces, creó un marcador somático que automáticamente actuó. Y le, y, y, y le dio como que, ah, bueno, confianza. El man sabe que está hablando. Vamos a comprarle. Eso pasa también con las relaciones personales. ¿Ok? La primera impresión vale mucho. Los primeros 10 segundos son vitales para caer bien o caer mal. Si usted cae mal, es durísimo volverse a parar. Okay, entonces las marcas utilizan mucho esto los marcadores somáticos no, eso, o sea estas son cositas que uno ve en marketing aunque no las habla pues no es que vamos a hacer marcadores somáticos no simplemente vamos a crear una experiencia amena una experiencia maluca para las marcas y eso es la competencia se ve mucho también en el marketing político creemos marcadores somáticos o creemos una experiencia maluca para tal candidato una experiencia buena para tal candidato. Yo he trabajado en marketing político con un político súper famoso en Colombia que tiene una fama muy, 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 muy... Uy, no puedo decir nombres por el nombre pero se trabajó con eso y se, y se mejoró la imagen del político. Y en esos momentos la, la hizo. ¿Ok? Entonces, ahí les comento que uno puede trabajar con eso y la gente puede mejorar o empeorar la imagen. Pasemos la cosa. El efecto marco. Marco no es colgar un cuadro ni nada. Es... El, eh, es lo que hacen las marcas para que vos les compres. Usted, bueno, aquí voy a hablarles de un ejemplo. ¿Usted por qué va eh, a McDonald's y no muchas veces a la hamburguesería de barrio? McDonald's muchas veces nos ofrece como esa experiencia o Starbucks nos ofrece esa, exper esa experiencia de, Ay, voy a sentarme a tomarme un cafecito fresco, rico, delicioso, mientras que en una cafetería normal, una panadería de barrio, usted como que, ay, no, qué pereza, me van a robar. Entonces, eso es lo que hacen las marcas, enaltecerse creando experiencias, no solamente un café, aparte, lo, lo, lo aplican como con más eh, cositas alrededor para que la gente se sienta wow. El efecto marco, por ejemplo, lo utilizan eh, los cines. Ustedes cuando van a un cine no, no, no huelen un, uh, una, a crispetas durísimo. Son químicos que se van a hacer por laboratorio, cuestan alrededor de 10 millones de dólares y se colocan en los aires acondicionados de las mismas. ¿Ok? Para que sepan. Y usted le genera eso, una, una acción, comprar comida, ¿ok? Pero usted le está vendiendo esa comida carísima. ¿Ok? ¿Usted no ha pasado por las tiendas de Americanino? ¿Huelen? ¿Tienen un olor? Bacanísimo. ¿O los aviones? ¿Tienen un olor en especial? Y eso nos conecta automáticamente, estoy en modo viaje. Eso es lo que hacen los efectos, enaltecer la marca, Dejando el producto por un ladito y viniendo en unas experiencias gigantes. ¿Ok? El ejemplo más grande, Disney. ¿Qué nos vende Disney? Las películas de las princesas, Bruno, yo no sé qué, nanana, na, na, las vuelven top y vamos a los parques a estrenar los, 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 los juegos que sacaron. Eso es el efecto marco. Nos venden experiencias, las, las películas son un comercial gigante para que usted venda una experiencia. ¿O qué cree que Marvel, ¿qué ha vendido? Cascos de Iron Man. ¿no? Nos ponen a ver películas de tres horas y uno es feliz y viendo carros ahí, carros de marca y ta, ta, Entonces, piensen en eso, hay muchas cosas que usted juega. Es más, para que cuando entre en un supermercado, este truquito es básico. Usted entra en un supermercado y huele al pan caliente salido del horno en la entrada del supermercado. Y eso es para que usted, ¡Ay, qué rico un pancito. Entonces, si usted va a estar con su esposa, el marido corre ve, vamos a comprar un pancito y un cafecito, usted vaya mientras mire. Entonces, nos generan ese tipo de hambre y la gente va a empezar a consumir más en un supermercado. Ahorita en Carulla vaya ni verá. y verá. Ay, Becalden dijo esto. Ese es el efecto marco. Aquí yo cambio. Ellas versus ellos. Las mujeres y los hombres. El, de, el desarrollo del cerebro de las mujeres y los hombres es totalmente diferente. Aunque tenemos el mismo sistema, están desarrollados de, de maneras diferentes. A ver, por un premio, el, ¿el cerebro de la mujer cómo actúa? O sea, ¿qué, qué, qué le gusta hacer más a la mujer? Comprar, no es pues comprar a todos. Nos gusta. ¿Qué nos gusta? Compulsividad. No, 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 no. O sea... ¿Belleza? No, porque la belleza es algo... O sea, es una cosa estética que pues... La mujer inconscientemente hace algo y el hombre inconscientemente hace otra cosa. Planteémonos en una, en, un, en, un, en una tienda de ropa. ¿Listo? ¿Qué hace una mujer en una tienda de ropa? Pero no me das la mano a la que quiere participar. No, usted ya ganó. ¿No? ¿Ya ganó? ¿Quién va a participar? Por, por premio. A ver. Me dice la ropa. ¿Cuántas veces me dice la ropa? como que encuentra algo que le quede listo ahí más o menos a la mujer le gusta tiene más desarrollado el área del lenguaje le gusta hablar mucho ok, y le gusta probar y probar y probar entonces ese el, el, el cerebro de la mujer está con ese comportamiento o sea hablar indagar investigar conocer sobre eso pero hablando hábleme hábleme y verá o cómo usted una enamora una mujer hablándome, hay manes feos que conquistan a bonitas y apunta la vida, ¿Entendés? Y en Colombia somos expertos en culebrería. No, usted vaya a medicina en una plaza y llega el culebrero. Aquí le tengo la grasa que le va a quitar el dolor de cabeza, le baja el peso y no hay qué. Esa es la eso, eso es ley y la mujer. wow, eso le gusta. El hombre es más calculador. ¿Ok? Aunque somos como niños. ¿Ok? Entonces, pero somos calculadores. El man se guía más por el precio. ¿Ok? El man se guía más por el qué beneficios traerá a nivel que me que me que me dé como números, números, números. Entonces, así compramos nosotros. Ese cerebro que nos gusta, que nos hablen a las mujeres y a los hombres que nos que nos den como daticos, ¿OK? Eso no es eso que muchas veces, ay, voy a comprar algo y el hombre, 200 mil pesos esa camiseta. Uy, pero es que aquí hay nueve mil pesos y con otro voy y me lo rumbeo. Hace cálculos bravos, rápido, mientras que la mujer, bye, ¿qué vamos a comprar? Ya, acompaño, yo con mi hermana y con mi mamá. ¿Qué van a comprar? Y Ellas son, compran y compran y cuánto van un millón. Ah, bueno, ¿sí? y no, ay, me pucha, ¿quién, ¿qué me metí? Entonces, simplemente ese es el terreno de la mujer y el hombre a nivel de neuromarketing. A las mujeres se los vende hablándoles, mostrándoles muchas opciones para que escojan al hombre con datos. ¿El casco del hombre que tiene? No, pues que tiene robotizado, alumbra, tiene un QR para que vea la película. Eso nos gusta a nosotros, esos daticos. Mis Calvin, este es eh, aquí de las primeras como investigaciones que se hicieron con la marca de bien qué marca es Calvin Klein, ¿ok? Calvin Klein como quieren decir, pero se hizo con esta marca. En los 80 empezaron a mostrar fotografías en blanco y negro de mujeres y hombres pues súper pintas, marcados, vistiendo pues la ropa interior de Calvin Klein, cierto. Y se hizo una investigación y se y se y se concluyó que tanto a, a los hombres se les iluminaba la parte de, de, de wow, me atrae. Así sea hombre o mujer, no diferenciaba. Me atrae, me atrae, me, me atrae, me atrae, me atrae a la persona. Entonces, eso fue un éxito a nivel de, de, de ventas, esa marca. Y mire que hasta ahorita la marca existe y es uno de los ejemplos de marketing y publicidad que usted puede encontrar todavía. O sea, ¿cómo influye eh, el marketing de Calvin Klein en la fotografía? Aunque ahorita ya la gente no está mirando mucho como el, yo quiero ser como esa modelo, linda. No, no, no. Ya ahorita están con cosas más personalizadas. ¿Qué me puedo ofrecer? Este agua me ayuda a bajar de peso, me ayuda a estar más calmada. Cosas que le generen como, como esa satisfacción. Entonces Calvin Klein fue como uno de los principales allí en la parte de neuromarketing y hay ejemplos en muchos libros sobre esto. Aquí vamos a ya entrar como una parte que llama la, el efecto de fluidez de perspectiva aprendas en esto y se lo van a enseñar como trucos de vida. Esto les sirve para que lo recuerden toda la vida. Sus ojos ven en perspectiva y nosotros estamos expuestos a marcas y muchas veces usted no usted usted se acuerda de esa marca, ¿cierto? Así usted no la haya visto publicidad directamente, pero usted le aparece por ejemplo en un pop-up en una página web o por aquí andando en el carro una valla y su cerebro lo guarda automáticamente, lo guarda, lo guarda, lo guarda y llega un momento en que va a ver el producto y dice, "Ay, Vea, este producto me, me, me parece interesante y es porque su perspectiva ocular ya lo guardó en el cerebro. ¿Entendés? Entonces, nos, nos impulsa a una compra. Entonces, por ejemplo, el niño que les molesta y ustedes dicen que no, algún momento ustedes le van a decir que sí. ¿por qué está jugando con ustedes a nivel, a, a, nivel de, de, a nivel cerebral. Está diciendo, venga, salgamos alguna vez en la vida, salgamos tal cosita, ta, tan, tan. Eso es la perspectiva. O sea, nuestro cerebro guarda todo lo que nos pasa si no somos conscientes de lo mismo. De lo que está pasando en nuestro ambiente. Entonces, ese efecto es lo que nos hace. Así que pilas, porque pueden estar en, Ustedes ven, uno ve alrededor de 7000 publicidades por día. usted no es consciente de eso. Imagínate, no, yo solamente estoy viendo TikTok y el loguito de la de la persona, ta, 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 etc. Ahorita vámonos ya para como las partes eh, finales, que es como la magia aplicada, o sea. Apliquémoslo ya a nuestra, a nuestra vida, este tipo de neuromarketing. ¿okay? El efecto ancla. El efecto ancla es uno de los más utilizados y es, por ejemplo, en la parte de las suscripciones. Se han visto que siempre le ofrecen tres opciones: basic, estándar y VIP. Y la persona siempre se va por el del centro. Siempre se va a ir por la, 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 la oferta del, del, del centro o en los televisores. El televisor de 21 millones, 4K, 55 pulgadas. El de un millón 500, 4K, con un poquitico menos de tecnología, pero lo mismo que el anterior y otro básico. Y la gente se va a ir, no, el, el primero está muy caro. El, el, el tercero está como maluquito. El del centro me lo llevo. Entonces, ese efecto ancla es el que nos hace como caer en promociones muchas veces. Así que eso, eso ya está pensado para que pasen. Ustedes ven, ustedes siempre escogen el, el plan estándar en Spotify usted no escoge el de, el de familiar muchas veces, o el principiante porque ahí no es que solamente voy a escuchar 10 mil canciones yo necesito una de 100, 150 mil y el de VIP tiene 2 millones, yo no voy a escuchar tanta música entonces ese es el efecto ancla la personalización ay Felipe, que lo pase ya la personalización los productos ahorita tienen que ser personalizados ¿sí? y más después de pandemia el cerebro agradece las cosas personalizadas si yo te doy este termo con tu nombre va a decir, ay, está marcando mi producto ya tiene personalización y pasó con Coca-Cola cuando hizo las Coca-Colas con nombres ¿se acuerda que tenían Ana Marcela la personalización atrapa mucho a la gente eso queda grabado y se puede volver a utilizar vamos al efecto Senganic. este efecto cierto a ver cómo les explico es dejar como en misterio algo y pasa mucho cuando ustedes van a servicio al cliente llaman o hablan por chat ustedes dicen Buenas, es que quiero, o quiero inscribirme, a, o quiero escribirme hasta servicio. Ok, dame un momento. Y te dejan esperando. Y la persona entra, no sé cuelgo o me quedo. Porque me puede estar mejorando el plan. Y mucho, y eso pasa mucho, por ejemplo, con, con los chatbots. Se está utilizando mucho con los chatbots. Entonces, usted va al servicio del cliente. Hola, es que se me cayó el internet, eh, se me cayó la página web. Ok, ya te atendemos. Usted se va, cinco minutos después, te mandan un email. Ya tenemos la solución tuya. Y tu cerebro automáticamente se conecta. Pasa con los celulares, las notificaciones. Entras a una red social, navegas un ratico, te vas. La red social te queda callada un ratico, y un ratito, ¡pum! Notificación. O algo pasó nuevo, o una nueva publicación o algo. Ese efecto es así explicadito, fácil, es eso. Y en el marketing se utiliza también, o sea, no todo es regaladito como de una, sino que por partes. El efecto de parálisis es un efecto de muchas opciones. El ser, eh, la persona, el humano en sí se bloquea cuando ve muchas opciones M máximo tres, nos encanta el número tres para todo, tres opciones, tres maridos tres esposas, lo que me quieran ¿no? pero nos encanta el tres para 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 comprar, entonces muchas opciones, la gente se queda como que no, que escojo, que escojo, que escojo? Escojo? escojo no compro, ok, entonces pilas con las opciones, mucha gente muchas marcas tienen muchos productos y, no, y la gente no los compra porque no, qué pereza, muy con el que tiene apenas dos opcioncitas y chao, porque no les gusta como que hay que pedirse a ponerse a pensar. Aquí el, el PAS es un efecto para cuando escriban en neuromarketing, o sea, cuando escriban en publicidad, se lo pueden aplicar. ¿Qué es el PAS? Problema, ¿cierto? Agitación y solución. El problema, ¿qué le está pasando a nuestro cliente? ¿No está aburrido con el plan de, de internet que le vendimos? Ok, la, la, el, la agitación, ¿por qué le genera esa emoción? Ay, porque es lento, porque yo no sé qué... Porque la mamá lo regaña porque el internet se cae, ¿cierto? Y escribimos en la solución. ¿Qué le podemos solucionar? No, pedimosle pues un plan de mejor velocidad o le bajamos el precio a la mitad. Eso se utiliza mucho en, el, en los escritos de neuromarketing. Y el efecto arrastre nos encanta: el efecto arrastre. Es lo, los famosos challenge de TikTok. El bailar. Eso es el efecto arrastre. Si yo lo hago, voy a ser aceptado en una sociedad, entonces voy a estar cool y voy a volverme viral. ¿Ok? ¿Quiénes ¿quién consumen aquí redes sociales? Ahorita ninguno, Todos los consumimos, ¿cierto? Ok, entonces ahí es donde tenemos que, que, que pensar. O sea, es, es un efecto arrastre, que miramos una red social y la canción de moda, ahorita la música está diseñada para eso. Y nuestra diosa en TikTok y música es Shakira. Ella está creando música para TikTok, para volverlo challenge. Ru Alejandro es, el de, es de, los, de los que más venden boletería a el mundial. Ahí le dejo el dato. Ru Alejandro. Entonces, pero Shakira, Shakira, Alejandro, Shakira, Shakira. Shakira, weón, las, las caeras no mienten. Entonces, eh, ahí te digo, es, pasa con todos los músicos, mentiras. Le pasó a, a, a nuestro amigo Bob Boni. Ok, su tour mundial fue vendido en TikTok. Ah, Coldplay. La gente quería ir al concierto porque había en redes las manillitas de colores. Efecto arrastre por todo lado. Yo quería ir y la foto, y robarme la manillita, y que no podía. ¿Entendés? Eso nos encanta a nosotros. Entonces, ese es el efecto y en redes sociales pasa mucho y se aprovechan de eso. Y la música actualmente, si usted es músico, haga música diseñada para TikTok, con baile cortico, fácil de aprender y música fácil de, de, de corear. Efecto rápido. Y ese efecto arrastre hasta que los chales funcionen. ¿Ok? Y aquí, ya como último, les quiero dejar como para que un contenido ya investigado, esto es gracias a un libro que se llama Contagioso, ¿ok? Los steps para volver algo viral y que funciona y que está funcionando en estos momentos. Obviamente, tienes que tener contenido muy bueno, no es lo mismo, no, ahorita sale María a decir yo soy la nueva influencer de Play Dog. ¿No le gusta? No, o sea, eso es imposible, tiene que identificarse con la marca, hablar de la marca, muchas cosas ahí, pero eso se ha investigado, que ya funcionaban las cosas virales. Por ejemplo, la moneda social. Nos gusta mostrar las cosas en redes sociales. El viaje, nos encanta mostrarlo. Y la moneda social que nos dice, oh, estás en Nueva York. Wow. la lai, lai, y mensaje interno. ¿Ok? Entonces, ahí está el primer paso. Los pulsadores, los pulsaciones, o sea, los que nos generan como ese, ese estallido. ¿Tu marca genera eso? O sea, ¿qué nos genera como que la gente, uy, tengo que ir a ver esa red social? Por ejemplo, eh, lo mismo, el, el, la, la foto del viaje, pero va a mostrar eh, en la Torre Eiffel, pidiendo matrimonio. Eso ya es un agitador. Eso ya es. Tiene, entonces está cumpliendo moneda social. Wow, está en París. Uy, le pidieron matrimonio. Entonces ya está generando como esas disparitos al cerebro. Emoción. No, pero usted le pide matrimonio en París, llórelo. Y usted le va a decir al novio, a un novio: Ay, me invitas a París porque no? yo no me caso como en el, en el Parque de La Caña. Entonces, aquí juega la emoción. Buenas o malas, pero juega la emoción. O todas están, ¿no? o muchas no odian, no odian a Piqué. Y los manes, muchos aman a Piqué. Entonces, mire, eso nos genera la emoción. Viral. Hablemoslo con Shakira. Social. Ay, la ruptura. Todos los sentimos identifican nos han roto el corazón. Disparadores. Las canciones. Tin. La tiradera con bizarrap Tin, tin, tin. Que la canción de Aquí, los disparadores. La emoción. Ferrari a Twingo, Ay, qué piedra. La dejó por un por esa hija tan fea. Porque el público o la publicidad que le haga, o sea, ¿qué, qué beneficio tiene el, el público con mi producto? ¿Qué beneficio tuvieron la gente con las canciones de Shakira? ¿Se desahogaron las que estaban de Tusa? ¿Cierto? La que estaba por enamorarse le dijo al masito, pana, a mí no me van a con Twingo. Pilas, yo soy top. Entonces, ¿qué me genera el público? Y para que lo den a conocer. Eso es así de vital. El valor práctico de nuestra de nuestro, de nuestro viralidad. que En últimas, ¿qué pasó con Shakira? Ese valor práctico que le daba. A ella, dinero, a la gente, reconocimiento, porque mira que el algoritmo, cuando la gente replicaba las cosas, les dio mucho alcance. Muchas redes sociales crecieron a punta de eso. Entonces, el valor práctico es crecimiento y reconocimiento en redes sociales para las, las, las partes involucradas. ¿Ok? y aquí la historia genere una historia todos se dieron cuenta de la historia de Shakira y Piqué a nivel mundial ¿ok? ya la gente sabe que la suegra es una ¿ok? que los hijos se llaman tan que Piqué yo no sé qué, los impuestos o que uno lo odia y otro lo aman y que la, claramente la niña no puede salir a la calle tranquila, porque hay una historia detrás de esto entonces esta es la fórmula para generar neuroconsciente y neuroinconscientemente algo viral si usted quiere ser como Ru Alejandro parcero, vea aquí tiene la clave del éxito entonces y por ejemplo todos estos, todos estos artistas de reggaeton fueron fue fue gracias a redes sociales y generaron ese tipo de contenido y venden boletería y mire Bad Bunny 400 millones de dólares se ganó en su tour obviamente no son para él se ganó 30 pero pues el tour generó 400 millones ¿Ok? Pero fue a punta de redes sociales. La gente quería ir a ver el concierto de ese man flotando en la palmita y que le pasara por encima. ¿Ok? Entonces, esos efectos en redes sociales hacen que las cosas se vuelvan virales. Parcero, les quiero mostrar como el primer efecto de esto que funcionó. Y es un man, aquí les voy a contar una historia chiquitita y terminamos. Es un man que tenía licuadoras. ¿Cómo vende uno una licuadora en esta vida? ¿Cómo? A ver. A ah, ver, me doy una boletica a usted por participar también, que ahorita Bueno, tengo, me quedan, vamos a partir, vamos a. ¿Quién le? A ver, ¿tú cómo te llamas? Venga, Geraldine. Eh... No, la ya cae usted. Eh... Ya vi que quería ganarse con el premio. Listo. Ahorita necesito uno, dos, tres participantes que me digan, ¿qué me digan? ¿Cierto? Ah, espérate, ¿Qué me digan? Eh... ¿Qué creen que el MAN inventó para vender sus licuadoras y volverse... Aparte de millonario, una marca muy famosa, viral en internet, viral en YouTube, fue de los primeros influenciadores en YouTube. Y un cuchito. Tres. Empezamos a ver quién se lo gana. Que denle la idea que le venga. A ver, Ro Alejandro. Piense rápido, rápido. ¿Qué piensa que hizo usted, usted cómo vendería una licuadora, hermano? Sí, sí, no, 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 no. <laughs> bueno, licuemos un juguito. Listo. A ver, va a participar. ¿Por qué tiene pena? Ahorita le quito, ahorita le enseño un truco para que le quite la pena. Y eso funciona. Bueno, creó la necesidad. Pero qué acción, ¿qué acción hizo el man para vender ese y viral? Una licuadora. O sea, imagínense. Uno llegará. Mamá, voy a volver a mirar con mi licuadora para venderla. Influencia en las redes. Ahí, por ahí va. Uy, vamos por allá la, por las cuatro boletas, ¿no? ¿Usted no ha ganado boleta? no te boleta? ¿Y por qué? ¿Usted no ha participado? Ah, bueno, ahí va la más cercana a ella. Ajá. De esa necesidad. Bueno. Todos tienen la razón, ¿cierto? ¿Cuántos participaron? esa la las manos que participaron? Uno, dos, tres. Bueno, los va a dar boletas por participar. Tengan. Eso es para que por acá, por acá. ¿Quiénes son los otros? Sí. Venga, ya me quedé sin boleta. Muchas gracias. Las próximas las pueden comprar en mis discotecas, la social. Blah, blah, blah. Ok. Entonces les explico. El man, ¿qué hizo para volverse que la empresa le funcionara? Porque no está vendiendo ni una licuadora. Pues el man, ¿cierto? Empezó a grabar videos en YouTube destruyendo productos. Cogió un iPhone, lo echó en la licuadora y vea cómo licúa esto. Brrr, y lo volvía a polvo. La gente le encantó esa vuelta. La gente le encantó y tuvo visitas por millones en YouTube. La empresa se llama Blendtec y el man demostró eso. Cogía todo artículo de moda y lo volvía. Ah, y salió el iPad 2. Venga, eso funciona aquí. Que las Nike Jordan, echémolas. Las, las volvía a polvo. Entonces, Blendtec, se llama la marca, apunta a estos pasos y, 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 ese, y, ese, y, ese, y ese cerebro reptiliano que nos gusta como que oh, es destru, destrucción, llamó la atención y les dijo, wow. Y la marca vende. Lo que sea, entonces ya tiene una licuadora, no Osterblende. Esa marca me titula lo que quiera, hasta los recuerdos de mi ex. Entonces los guardan ahí. Coloquemos el video para que veamos como el ejemplo de lo que hacía el primer video que el man lanzó en YouTube y ese fue el que lo volvió famosísimo. Coloquemos no, el 21, Este es el mancito. Es 1.21 por acá. El marcador es, por ejemplo. fastest processor. Ahí en, esa época entonces, en la red, el Shoot and edit. You know what? Entonces, the thing is full of old iPhone 5 parts. So I bet it stands for surplus electronics. Well, who cares why it's la, called that? What I que really want to know is Will it I think video, I'll push the, the smash everything button. En ese slow motion, y que se viera lento, nos gusta ver eso el iPhone caballito de salir de la tienda porque la apelaron el día que lanzaron el iPhone y ¿no? lo metió allí, o sea, de mil dólares, el que mira pues mira, a la gente nos encanta ver eso, Oh. Pausémoslo ahí. ¿Quién no compraría esa licuadora? Yo creo que la mamá ve de uno dice: Mi hijo, vea, para el juguito frío con el hielito. Granizado podemos hacer con eso. O oh, no. Entonces, mire, lo que hace una marca: muchas veces hay que ser destructivo y jugar con el cerebro, o jugando con nuestros cerebros a destruir o algo para que la gente le, le nos compre. Nos encantan los unboxing. O los influenciadores. Yo trabajo Eso es lo que pasa. Esto es lo que yo quería que ustedes conocieran como la parte del neuromarketing. Es neurociencia aplicada al, al marketing con emociones. Y yo creo que esto ha sido, pues, como mi conferencia para que entendamos un poquitico más de ese neuro, de ese marketing que hay a nivel del cerebro. Obviamente, se aplica con precaución, sabiendo, pues, tropicalizando la, la marca, en qué ambiente está. No es lo mismo venderle, pues, un cholado a un man en el Sahara porque no se va a vender. Aunque el cholado es chino, si no sabían, el cholado fue de China. Y síganme en redes sociales, tienen preguntas rapiditos y listo. Muchas gracias. Preguntas, dudas. Una... ¿Lleve la promoción? Eh, el neuromarketing es un bueno, tipo de regulación. Igual es que tú dices que el neuromarketing no es manipulación. Sí. Pero ahí va a un tipo de regulación. Llega al impacto de... Ah, sí, el efecto mental no es que sean dañinos ni nada, simplemente eh, ya hay países en Europa que están regulando todo ese cuento y más con las tecnologías que están entrando ahorita. Francia, por ejemplo, ya tiene registrado a nivel de ley y provisión la compra de recuerdos, de recuerdos, de recuerdos, por la que la gente no, no utilice los recuerdos para vender o manipular gente en ciertas campañas. Entonces ya, por ejemplo, hay regulaciones europeas con cosas del cerebro. Estados Unidos también tiene muchas cosas en neuromarketing. Es más, son muy investigadas las, las, las campañas políticas, porque utilizan mucha manipulación a nivel de neuromarketing para que funcione algo. ¿Entendés? Las fake news. Nos quedamos con la primera idea de una, de una falsa noticia. Y está pasando hoy en Colombia, por ejemplo, con la desaparición de los niños que desde de, de, el accidente lanzaron la noticia a las seis de la mañana que ya los habían encontrado, el comunicado de prensa, todo el mundo habló. Y era mentira, no, no lo han encontrado. ¿Entendéis? Simplemente fue para que dijeran el ejército y yo no sé qué. Entonces mire lo que pasa. O sea, Y eso es ahí. Inconscientemente no es que hayan investigado eso. De pronto fue una mala comunicación que hicieron. Pero pasa mucho en las fake news. Ahí está el ejemplo. ¿Pregunticas otra. Pregunta? ¿Listo? Estoy bueno, bien. muchas gracias. Espero que me sigan en redes sociales y nos vemos. Muchas gracias por venir a la salida, por favor, ahí. Por ahí.